Washington maltrata a Europa. Así lo afirma el politólogo argentino, doctorado en la Universidad de Harvard, Atilio Borón, en el contexto de las sanciones impuestas a Rusia por el país neoliberal y Bruselas, que han asfixiado más al viejo continente que a los mismos sancionados. Por su parte, ya algunos mandatarios están al borde del arrepentimiento, como el primer ministro alemán Olaf Scholz, cuyo gobierno tuvo que rescatar al gigante energético Uniper por encontrarse al borde de la quiebra, mientras en Finlandia ya avisaron que habrá cortes de luz durante el invierno y el imperio solo piensa en su negocio más lucrativo, la desestabilización y las herramientas bélicas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Paquetes y paquetes de sanciones. Es lo que venimos escuchando desde finales de febrero de este año, cuando Rusia se decidió a actuar en una operación de liberación del Donbass, luego de 8 años de abusos y ataques en contra de los habitantes de la zona por no haber apoyado el golpe de Estado durante el Euromaidán en Europa del Este y ante la desatención de los acuerdos de Minsk por parte del gobierno ucraniano. Precisamente la liberación de la gente de estos sufrimientos y esta aniquilación es la causa y el objetivo principal de la operación que hemos iniciado en Donbass y en Ucrania, señaló el líder ruso el 18 de marzo de este año durante su discurso en el 8º aniversario de la reunificación de Crimea con la nación euroasiática. Pero aunque Bruselas y Washington, a menos de una semana del comienzo de la operación, ya estaban aplicando castigos, sin prestar atención a razones ni pruebas, y ya van por 7 paquetes de sanciones que buscan doblegar al país más grande del mundo, que se empeña en defender a quienes se plantaron en contra de Kiev cuando abandonó el camino de la legalidad. La vida ha dado vuelta en U, y ahora Europa se asfixia ante sus propias medidas. Pero aunque en esta empresa el imperio es socio de la Unión del Viejo Continente, este parece indiferente ante la realidad de los europeos de a pie que se ven cada vez más afectados por el conflicto que se convirtió en un boomerang que amenaza con hacerlos pasar unas muy frías navidades. En este contexto, el sociólogo y politólogo con doctorado en la Universidad de Harvard, Atilio Borón, opina que a Washington no le interesa el estatus de los países europeos que sufren a raíz de las sanciones. En este momento, los países que más están sufriendo a causa de las sanciones a Rusia son los occidentales y los europeos, señala Borón, basándose en el daño tan grande que le ha hecho a las economías del viejo continente suprimir a Rusia como aliado comercial, especialmente en el ámbito energético. Recordemos que por la cercanía y el costo, Rusia es el mejor proveedor de gas y petróleo para Europa, además de que cuenta con el gasoducto Nord Stream 1, 2, una propuesta de South Stream sustituida por el Turkish Stream y el oleoducto Druzhba, que abaratan el precio para Europa de estos rubros imprescindibles. Sin embargo, para el politólogo argentino, el sufrimiento europeo no le quita el sueño al imperio. Simplemente no le interesa, por lo que expresa esto. La nación estadounidense maltrata a los europeos como nos maltrata a nosotros, afirmó refiriéndose a los latinoamericanos que históricamente hemos tenido que soportar las ambiciones de poder del hegemón del norte. El conflicto no acaba porque Washington no quiere. Esta es la postura del profesor Borón, que señala que la potencia neoliberal tiene su propósito, que es vengarse de Rusia y dejarla hecha cenizas, mientras que el declive de la calidad de vida del europeo promedio le tiene sin cuidado. Estados Unidos es el verdadero patrón de la alianza, porque como organización europea no existe. Es una pantalla, un simulacro, explica el argentino agregando esto. Lo ha dicho muchas veces el New York Times, que el que está detrás de la alianza es el Pentágono. Y llama poderosamente la atención cómo utilizan esta organización. Washington se ha propuesto tener una presencia militar en Europa que no se ve desde la Guerra Fría, pues durante la cumbre de Madrid se dejó saber
que esta potencia ampliaría su presencia militar en el continente como parte del nuevo concepto estratégico anunciado el 29 de junio. Sin embargo, parece que los líderes europeos no tienen mucha malicia, pues yo me preocuparía por tener bases y armamento militar del hegemón en mi país, considerando que la Casa Blanca no mira acuerdos ni convenios y con o sin la venia de la ONU hace lo que se le antoja. Además, es profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Explica que la Casa Blanca no quiere suscribir un tratado que le ha sido propuesto mediante el cual se compromete a no instalar ningún equipo o tropa en Ucrania, agregando lo siguiente: la alianza no ha querido porque Washington no quiere. Su objetivo es desangrar a Rusia, denunció. En relación a los problemas que han surgido en los países de la Unión tras la imposición de sanciones, no podemos dejar de mencionar casos tan emblemáticos como el del gigante importador de gas en Alemania, Uniper. Esta empresa, que manejaba millones, se vio afectada por la reducción del 60% en la entrega de gas ruso por parte de Gazprom, y amenazado con la bancarrota por la situación en Ucrania, tuvo que recurrir al Estado teutón, que adquirió el 30% de su capital a finales de julio. Uniper es una empresa de vital importancia para el desarrollo económico de nuestro país y para el suministro energético de nuestros ciudadanos, declaró el canciller alemán Olaf Scholz tras presentar el paquete de ayuda. Según Uniper, el mencionado paquete se refiere a lo siguiente: comprende un aumento de capital de aproximadamente 267 millones de euros por un precio de emisión de 1,70 euros por acción, entre otras cosas. JP Morgan estimaba que la compañía energética se había visto obligada a abastecerse de gas en el mercado al contado, a unos precios significativamente más altos que los de los contratos a largo plazo con Gazprom, lo que le costaba unos 20 millones de euros al día. Esto estranguló a Uniper al punto de necesitar ayuda estatal, además de que, según José Antonio Bissner, CEO y fundador de Negocios TV, cientos de empresas de servicios públicos y proveedores de energía municipales alemanes dependen de las entregas de gas de este grupo, por lo que, en sus palabras, la gracia le salió muy cara. El efecto rebote de las sanciones a Rusia está comenzando a tornarse insoportable, por lo que diversos analistas han señalado que probablemente, desde ahora hasta el invierno boreal, se verán los cambios más drásticos en la política sancionatoria de Bruselas, o al menos en los eslabones que tengan un panorama más sombrío. El politólogo colombiano Cristian Arias Barona, investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires, afirmó que el malestar en la población europea podría derivar en protestas callejeras, lo que presionaría a los gobiernos a abandonar el barco en el que Washington, capitaneando, podría enfrentar un motín. En esta misma línea, el analista venezolano y vicerrector académico de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, Hernán Zamora, dijo que hay posibilidades de que la Unión termine por dejar sin efecto las sanciones ante el invierno que se avecina, que si es tan fuerte como el verano, podría poner en peligro a la población europea. Finalmente, Borón expresa su preocupación porque personajes mediocres e ignorantes tienen al mundo en sus manos, señalando lo siguiente: tienes gente que jamás antes podría haber sido presidente en la Casa Blanca o primer ministro de Alemania. No podrían haber sido alcaldes en un pequeño pueblito. Pero a pesar de esto, destaca que podrían hacer una locura poniendo en peligro a todo el orbe. Un conflicto mundial como el que se avizora hoy en día afectaría a todos por el efecto de la radiación. El invierno nuclear, la nube tóxica, plantea Borón, a lo que se suma las protestas, inflación, represión. Deberían detener la situación en Ucrania ya. Pero el sociólogo dice lo siguiente: para Washington es un enorme negocio y quiere que siga un poquito más. ¿Será solo un poquito o se les irá de las manos? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande,
suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.